Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo? Bien. Así, así. Bueno, os voy a contar un cuento de humildad. El príncipe valiente fue a luchar contra los sajones. Entonces, expuso a dos chicos que eran inexpertos y murieron en la batalla. Entonces, la vagabunda era una mujer horrorosa. ¿Os fijáis en doña Rogelia? Pues así era ella. Pero todo el mundo la tenía miedo. ¿Por qué? Porque tenía una virtud. Decía a todo el mundo la verdad. Y por eso la gente le tenía miedo. Decía ella: príncipe valiente, tu orgullo y tu vanidad ha salvado vidas, pero también las ha perdido. Y por tu culpa, Britania va a sufrir. Entonces hubo una época de inundaciones. No había cosechas. Incluso ostrogodos, sajones, iban a Britania porque en su tierra pasaban hambre y asolaban todas las aldeas de Britania. Dijo a la vagabunda: tú tienes que ir ahí a la Galia, y ahí hay un señor, un ermitaño, un mago, que te diga lo que es la humildad. Entonces, el príncipe valiente no tuvo nada que perder y fue para allá. Fue a una taberna. Me decía: oye, ¿dónde está la montaña esa? Ah, está ahí, está ahí. ¿Y qué te pasa? Y dice: ¿a ti qué te importa? Ah, ya sé a qué vas. Vas a por la humildad. Entonces el príncipe valiente bajó por la montaña, una cuerda, y vio como una especie de duendecillos que le querían como baja, tirar abajo o algo. ¡No! ¡No, por favor! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! Parecían que iban a tirar, pero no iban a tirar. Iban a llevar a un refugio. Y vio un señor mayor que tenía una fuerza como un dios. Dice: bienvenido, príncipe valiente. Sé que vienes de parte de la vagabunda. Ven, ven. Aquí te voy a enseñar humildad. Entonces vio como una cueva y unos duendecillos por ahí. Y había como un lago tan extenso y salado. Y decía valiente: señor, ¿qué es esto? Cuando muere la gente, cuando sufre, la gente llora. Y todas las lágrimas van a ese lago. Luego sigue caminando, caminando, caminando. Y ve a unos escribientes como escribiendo, y otro estaba como dormido. ¡Vaya, por Dios! ¡Ay, valiente! Dice: ¿y ese qué le pasa? Es porque ese como duendecillo, cuando un humano hace una promesa y no la cumple, pues ese duendecillo no escribe nada. Por ejemplo, tú: oye, tengo que pintar una casa, ¿me ayudas? Dices tú: sí, sí, te ayudo, pero no apareces. Una promesa mal incumplida. Oye, que mi coche se estropeó, ¿me ayudas? Sí, sí, y no vas, pues son promesas no cumplidas. Entonces ese duendecillo está aburrido, no tiene trabajo. De repente va a otra cueva y oye: ¡ah! ¿Qué es eso? Cuando tú te enfadas y es tu hijo, ¡ca! Esas palabras no se pronuncian y quedan ahí. Pero luego los duendecillos barren y las palabras desaparecen como el viento. ¡Va, va, va! Déjate rollos, mira. La humildad le enseña un cofrecillo. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser la humildad un cofrecillo? No puede ser. La humildad de toda tierra, ¿cómo está ahí un cofre? ¡Sí! Te digo yo que sí. Ahora coge ese cofre y vete de aquí. Pero, valiente está pensativo, pero ¿cómo puede ser humildad en un cofre? Luego dice el señor: lo siento por mi enfado, pero te digo yo que en este cofre está la humildad de toda Inglaterra y de toda Europa. Y todos los duendecillos dicen: vamos, vamos, vete, vete. La cueva era tan grande, la montaña tan grande, que pasó un día entero en cruzarla. Al fin consiguió salir. Y fue ahí a Ródano. En París, creo, en Francia, en Antigua Galia. Entonces decía valiente: bueno, ¿qué voy a hacer?
dice la vagabunda que me encontrará. Entonces estaba en el río Lago, en el río Ródano, en el mes de marzo, que estaba más o menos como el hielo fundiéndose. Cuando llega la primavera, se va a fundir el hielo, entonces Valiente iba caminando, dice, se puso a pescar, y como decía él, veía la vagabunda, muy mayor ella. Príncipe Valiente, enséñame el cofre, ¿lo tienes ahí? Sí, aquí está, pero no entiendo por qué la humildad está en ese cofre. ¿Tú cómo me ves ahora? ¿Me ves fea? Bueno, la verdad, un poco. Dice, yo nunca fui así, yo no siempre fui así. Hace muchos, muchos años era la mujer más bella de Europa. Era rubia, ojos violeta, ancha de hombros, pierna larga y pecho redondo. Los reyes de Europa, los papas, los condes, incluso la Jana Rusia, creo que en Zipango y en la India, todos querían casarse conmigo, pero mi orgullo y mi vanidad rechazaba a todos. Hasta que un día el cuento desapareció. Estaba yo paseando en un lago, a la orilla, y un chico un poco retrasadillo mamó la compasión. Y dijo él, ¡ay, mi amor, mi hermosa! ¿Cómo me gustaría que se case el lago y abrazarte? Y yo me reí de él. ¡Le humillé! ¿Dónde vas tú? Yo, que tengo los mejores reyes de Europa, condes, duques, hasta obispos. ¿Me voy a fijar en ti? ¡Desgraciado, tonto! Y vine como un mago y me convirtió en lo que soy ahora. Una vieja horrorosa y fea. Y tú me das este cofre. A ver, si el cofre se abre, volverá a ser lo que era antes. Y si no lo abre, será lo que es ahora. ¿Qué hizo la vagabunda? ¿Qué pensáis? No lo abrió. ¿Qué sé? ¿Lo abrió? ¿Lo abrió? No. Sí. Si lo abre, es como era antes. La más guapa, pero orgullosa y vanidosa. Y si no lo abre, será ella. Vieja, horrorosa y humilde. ¿Qué pensás que hizo? ¿Lo abrió? No. ¿No, sí? No. Sí. Era mujer, ¿no? Era mujer, seguro, lo abrió, fijo. Esto es el cofre. Esto es cabezón. Lo miró fijamente. Fijaos, ¿eh? Hace ya. Lo tiró. Esto es humildad, ser valiente, apréndelo. Entonces el príncipe valiente vio como la vagabunda marchaba y reflexionaba todo lo que había dicho. Fin del cuento.